Me encanta este paisaje hermoso. Miren dónde estoy. Es una locura. Bueno, un filo, una construcción. De un lado una escalera, otro lado un vacío. Y la idea es llegar a este edificio, el más alto, a ver. Me parece que es el más alto de todos. Wow. Pero qué edificación más linda, che. No. Tremendo. Parece que era un tinglado gigante este. Uy, no, ya me volví loco. Bueno, vamos a explorar. Yo ya quiero recorrer todo. Quiero subir por una escalera por acá. Wow, este agujero me hace encordar a esa edificación que está todo lleno de vegetación, la de aguas argentinas. Escombros. Todo lleno de escombro. En estos lugares, bueno, está siempre lleno de escombro porque viene la gente, ¿no? De bajos recursos, que vienen a buscar metales, vienen a buscar todas cosas para la venta, ¿no? Podemos ver que hay muchas edificaciones, también hay muchos pozos. Es como siempre les digo, no repitan estas actividades de exploración urbana. Nosotros lo hacemos hace mucho tiempo y no quita a que no nos pase algo. Miren esta escalera finita. Decía que no tienen que replicar esto porque es muy peligroso. Está en riesgo su vida. No solamente que te podés caer y lastimar, sino que está en riesgo tu vida. Y por ahí mientras vos estás mirando, porque en estos lugares es natural que te quedes atontado por algo que hayas visto, y vos mientras estás mirando para arriba no estás mirando abajo, y bueno, puedes tener un accidente como yo, que en este momento tengo los cordones desatados. Ya recorrimos aquella edificación que está ahí, recorrimos esa. Bueno, allá está Diego, y bueno, y vamos a seguir. A ver. Oh. Espectacular. Miren lo que es esto. Majestuoso.
que también hace bastante frío. Empezamos a subir la escalerita esta. Vamos a ver qué hay acá. Por el estilo, esto de ser que eran tanques de agua. Miren esto, es una escalera finita y sin baranda. Vamos a ver si podemos ir subiendo despacito, muy finita. Me hace acordar a la escalera de, ¿cómo se llama?, de Hornos Ways, que no tenía baranda y es muy finita, muy finita. Voy como... Acá está bueno porque contra la pared no pasa nada. Hay muchísimo viento, no sé si me van a poder escuchar bien. Pero estamos muy alto, la escalera la verdad que no inspira nada de confianza. Y miren, de acá se ven todas las fábricas, es una locura. Ay, miren, estos me parece que lo pusieron los chicos que hacen ese deporte de equilibrio en la soga de metal, que están re locos. Creo que ellos pusieron la soga de acá hasta allá. Ahí se los voy a poner, ahí en la descripción le voy a poner de cómo se llama el grupo este que hace ese deporte. Vamos a seguir con la parte más difícil. Yo le quiero mostrar esto porque es, la verdad que es bastante peligroso. Yo voy como gateando y con una mano la cámara. Uy. Llegué a la cima de este lugar. La verdad que no fue fácil. Miren lo alto que estoy. Es muy alto. Muy peligroso. Y bueno, y ahí parece que hay como unos techos de tinglado. Y acá podemos ver una edificación que está acá al lado, como si fuera una vista de dron. No, la verdad que es altísimo. Y bueno, la verdad que esto es uno de los lugares que más ganas tenía de venir. Y bueno, y al fin estoy acá, en este lugar. Está genial, genial. Y bueno, y vamos a seguir explorando. Ahora nos toca bajar. Y hay mucho viento, muchísimo viento ahí.
no tenemos baranda. No hay baranda, gente. No hay baranda. No hay baranda y es una locura, la verdad. Es una locura hacer esto. Yo, la verdad, ustedes dicen, no tenés miedo a caerte. Ahora me está empujando el viento de espalda. No, y esta parte es genial. Y nosotros recién nos subimos hasta allá arriba. Miren lo que es. Es esa escalera sin baranda. No, no, la verdad que es una locura. Imagínense esta fábrica en funcionamiento, lo que habrá sido toda la gente que trabajaba acá, ¿no? Y esto, mira, seguramente era todo un techo tinglado que cubría todo, toda esta edificación. Bueno, tenemos agujeros por todos lados. Yo por eso le digo, no hagan esto, porque es muy peligroso. Tenemos un lado caída libre, más agujeros. De este lado tenemos agujeros. Así que... No. Es gigantesca la fábrica. Esta era una fábrica de anilina. Ahí está esa chimenea que está re buena. Que la verdad, no sé. Hoy no tengo ganas de subirme a chimenea. ¿Saben por qué? Les cuento un poquito. Es porque vinimos en moto y vinimos re abrigado. Y tengo doble pantalón. Estoy súper abrigado y me siento re incómodo. Me siento mal porque me siento muy incómodo para hacer esas travesuras que hago siempre. Y ante la duda, prefiero no hacerlas. Porque ya veo que me caigo y tengo que estar bien flexible para levantar las piernas y hacer movimientos raros. Así que preferí no subirme a esa chimenea. Y miren este árbol. ¡Ah! Recién lo descubrimos acá con Diego porque estábamos viendo que ahí creció un... De esa montaña. Ajá. Creció un árbol. Después y... que le plantaron casa, después de estar regando, recogiendo los nutrientes. Y mirá, y este árbol acá creció en el medio del cemento, ¿no? Pasó para el otro lado. Es grandísima esta fábrica. Vamos a explorarla un poquito más. ¿Ves acá otra vez? Están estas estructuras que tienen como unos agujeros ahí. Serán como calderas. Bueno, acá tenemos una escalera. Nos lleva como un segundo piso, pero primero quiero ver esto que hay acá. Wow. Me encantó. Parecía más chiquitito, ¿no? Sí, me encantó. Tenemos dos escaleras. Está bueno como la edificación es todo simétrico. Lo mismo que hay de un lado, lo hay del otro. Hay escaleras como de emergencias. Y esta tiene flechas como que son para bajar. Aquellas serán para subir. Claro, mirá, aquellas tienen la flecha que suben. Y estas son las flechas que bajan. Hay veces que yo me confundo y digo, bueno, vamos a subir por las escaleras o ¿cómo es? Y bueno, en este caso me dio la razón. Porque hay una escalera para subir y hay una escalera para bajar. Miren lo que es esto. No, muy buena. Una muelle grandísima. Bien, acá están las flechas que dicen que tenés para ir arriba. Claro, no. Dicen salidas de emergencia, pero. ¿Cómo haces? Si salir tenés que salir. No subir, dice, mira. No subir. Dice que el piso está muy cedido, ¿será? Ya hay como una edificación más. Bueno, acá hay una escalera que está, la verdad, se ve bastante
es bastante complicada. A ver, me saco la mochila. Bueno, si subo despacito, calculo que no pasa nada. Uno. Hay como una escalera, baja y te saca como si fuera un altillo. Y bueno, y acá había un agujero, acá había una escalera que te sacaba arriba. Pero es altísimo, está bueno. Bueno, ya está ahí. Bueno, vamos a bajar. Y ahí debe ser que había como un. El motor de montacarga, un ascensor. Y miren, vamos a ver por esta ventana. Es grandísima, ya la recorrimos completamente. Y bueno, vamos a bajar. Miren lo que hice. Y bueno, y acá llegamos al techo, que donde están estas escaleras, por donde arrancó la exploración en esta edificación. Uy, mirá qué loco. Hoy nosotros estábamos allá arriba y ahora hay unos changos allá. ¡Hola! Mirá, hay como tres chicas y como tres chicos. Es un peligro. Wow, qué loco, ¿no? Porque a nosotros nos encantan. Hay mucha gente que hace lo mismo, que viene a estos lugares a fotografiar. Hay algunos que, como yo, que vengo a hacer mis videos. Algunos vienen a buscar metales, vienen a buscar cosas para vender. Y bueno, y hay gente que viene simplemente a romper. Otros a grafitear. Y bueno, y hay gente como estos chicos que vinieron como a jugar, a pasar el rato. Así que lo usan mucho estos lugares. En una época lo usaron para paintball, pero bueno, debe ser que en una de estas edificaciones cayó la persona, murió, se habrá golpeado la cabeza. Así que se dejó de hacer. Y ahora está como al libre de entrar. Pero es como que hay gente que cuida por ahí, pero nosotros no nos vieron y a los chicos tampoco. Así que bueno, seguimos con la exploración. Y miren, es verdad, ahí estaba como una escalera que decía que te llevaba el tanque de ahí arriba. Está bueno. Y bueno, y en aquella no sé si estará completo como para subir hasta arriba. No, no, está igual. Ahí la escalera que te hace subir al tanque ya no está más, no existe más. Pero, ¿y qué te pareció la exploración? Terrible. Esta parte yo no había visitado nunca a este edificio. Sí, los demás, pero este no. Está tremendo. Está para hacer una fotito por acá. No, está genial, está genial. Así que bueno, así nos vamos a ir despidiendo este video, esta exploración urbana. Me vine acá con mi amigo Diego. Le voy a dejar las redes ahí para que chusmeen lo que hace, que está muy bueno. Loco, alto pro. Y bueno, nada. Vamos a seguir buscando lugares, contando su historia. Y bueno, será hasta la próxima. Chau, chau. Bless.